Tanto. Okay, guys, good afternoon. Once again, welcome to today class. So here we have our the first and the most important thing that we have to do every day. It's just the reading. And here we have about Matthew. Matthew 6:11. It's give us today our daily bread. Give us today our daily bread. Bread, not dead. Oh my God, I said that. Give us today our daily bread. Bread, bread. And the verb that we are studying is give us, give us, give us. Okay? So, who wants to participate with the reading? ¿Alguien quiere participar con la lectura? Stanley, yes? Con los dos, teacher, De acuerdo. Vamos. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Reina Valera 1960. Okay. Matthew 6:11, give us today our daily bread, All New right. International Version. Very good. Thank you. Somebody else? Teresa Lorena, yes? Mateo 6, voy a leer el de español y el de inglés. Okay, good. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día. Hi, good afternoon. Perdón, Lorena, perdón. Continúe. El pan nuestro de cada día. Danos hoy Reina Valera 1960. Matthew 6:11. Okay. Heed us thy urban bread now international version. Version. All right, very good. Thank you. Now, Matthew, read it, please. Lo voy a leer en inglés, teacher. Okay. Give us today our daily bread. New International Version. Okay. Thank you. Very good. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver. Naomi Wu. Hi, Naomi. Hi, Max. Hi. ¿Qué le Mateo pasa? 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Matthew 6:11, give us today our daily bread. Bread, bread. Ah, Okay. bread, bread. Yes. Thank you. Now, Fernanda. En inglés, Okay, do it. Matthew 6:11, give us today our daily bread, New International Version. Okay, very good. Muy bien. Vamos a ver. Okay. Rebequita, yes, Rebequita. En inglés, teacher. All right. Matthew 6:11. Give you today our daily bread. Never intentional version. Okay, very good. Excellent. Okay, chicos. Muy bien. Thanks for your reading. Gracias por su lectura. Han hecho en chivo. So very nice. And we're going to continue working with our topic. Ahorita se los comparto. Era el de what you have to do and what you don't have to do. Okay. Lo que debe y no debe de hacer. Miren, have to, don't have to. Ya habíamos hablado cuál era, what was the structure about how to write sentences using this. And no dijimos que el have to do y el don't have to do. A ver, ¿quién me recuerda para qué dijimos que se utilizaba el have to do y el don't have to do? ¿Qué indicamos? ¿Qué expresamos con estas estructuras? A ver. Si no me equivoco, teacher, tú era como para definir algo no obligatorio.
en la forma negativa, ¿verdad? Para indicar algo no obligatorio, no necesario, en la forma negativa. Y en la forma afirmativa, ¿qué indicamos? Don't have. Y en la forma afirmativa, ¿qué indicamos? Don't. ¿Ya? ¿Aló? ¿Nadie se acuerda? Vale. En la forma afirmativa indicamos cuando algo es necesario o es obligación hacerlo. Por eso decimos lo que tiene que hacer, ¿ok? Y aquí vamos a completar unas oraciones. Miren, dice, fill the gaps with have to or don't have to, has to or doesn't have. A ver, si tenemos todos los pronombres, ¿me pueden ayudar a recordar con qué pronombres o cómo se le llaman a los pronombres con los que utilizamos el has to? Upsi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Siguen viendo ustedes la pantalla de lo que estoy compartiendo? Teacher, yo veo el versículo. Sí, se me cerró. Permítanme. A ver, permítanme. Aquí. Ok, entonces estábamos diciendo que en este caso necesitábamos recordar que pronombres utilizamos con has to y doesn't have to. En este caso, ¿cómo se llaman esos pronombres? Third person. Tercera. Son pronombres en tercera persona, ¿ve? Persona. She and it, correcto. Son pronombres en tercera persona. A veces nosotros pensamos que conocer de estructura y gramática es lo último, pero no. Ups, ¿qué le pasó ahí? Me salió doble. Ahí está. He, she, and it. Tenemos que conocerlo, porque saben ustedes, aún los exámenes para poderse certificar con algún nivel extra, o por ejemplo, los exámenes de TOEIC, de TOEFL y todos esos, hay una parte gramatical, una parte de estructura, de fonología, fonética, que si no la estudiamos y no la pasamos, es bien difícil. A veces hay mucha gente que por estos puntos tan sencillos es que reprueban estos exámenes, ¿ok? Entonces, a estas cositas así, chicos, tienen que irles poniendo siempre atención. Vale, vamos a ver. Miren la oración, dice, Mary can't go to the cinema. She look after her sister tonight. Acá será, have to, has to, doesn't have. ¿Qué vamos a poner aquí? O don't have. Dígame, Naomi. Sería has to. Ok, has to. Thank you. Mary can't go to the cinema. She has to look after her sister tonight. ¿Por qué Mary no puede ir al cine? Porque tiene que cuidar de su hermana esta noche. So, she has to look after, it's an obligation for her. Okay. Es una necesidad para sus papás que ella cuide a su hermana esta noche. Y es una obligación también, ¿ok? En cierto modo, ¿no? Luego dice, my parents can't go to Italy. They work this summer. My parents can't go to Italy. They work this summer. Ajá. Has to, have to, or doesn't. Yes, Naomi? Say, I'm sorry, I didn't listen to you. Yes, don't have to. ¿Por qué es have to? Porque dice they. Mis padres no pueden ir a Italia. ¿Por qué? Ellos tienen que trabajar este verano. Miren, ¿ven? Entonces, es una obligación trabajar. Por lo tanto, no pueden ir a,
Italia. Luego dice, my friends get up early tomorrow because it's Sunday. Miren la oración. Mis amigos levantarse temprano mañana porque es domingo. Aquí será affirmative or negative. Afirmativa. Ok, Naomi, yes, negative, dicen por ahí, ok. It doesn't have to. Doesn't have, or don't have? Doesn't. No, it's don't have. Don't have porque dice friends, friends. So, friend is plural. En el caso de friends, es en plural. Entonces, tendría que ser don't have. Mis amigos no tienen que levantarse temprano mañana porque es domingo. Miren, mis amigos no tienen que levantarse temprano mañana porque es domingo, ¿ok? Pero quizás ese no es el caso de todos nosotros. Por ejemplo, en mi caso, el día domingo es uno de los días que más temprano me levanto. Sí. En el caso de ustedes, a ver, ¿quiénes se levantan muy, muy, muy tarde? ¿O quiénes se levantan temprano en día domingo? A ver, levante la mano. ¿Quiénes se levantan temprano? Cuando decimos temprano, antes de las 7 de la mañana, ya estar listos con todo. A ver, Lorena dice, Naomi, Fer, Matthew, Stanley, solo Rebequita. Rebequita dice que no, a las 12 del mediodía. Ok, no, a la una, me equivoqué por una hora. Ok, qué bueno entonces, si es el día del Señor también, ¿vea? Bye. Vamos a la number four. En la number four dice, Caroline clean her cut today because it's raining. Caroline, no sé, don't have, doesn't have, or have to, or has to, limpiar su carro ahora porque está lloviendo. Ajá. Have to. Have to. Yes, Naomi. Dice Carolina, doesn't have to. Okay. Porque dice que no va a limpiar el carro porque está lloviendo. Cabal. Así es, imagínese usted ahí lavando el carro bajo la lluvia. Bueno, podría ser, ¿por qué no? Así aprovecha el enjuague de un solo. Le sale debajo de la lluvia echarle jabón. Sí. Y de un solo se va lavando. Ajá. Yo le dije have to porque ya lo he iniciado. Ustedes. Bueno, por eso aprovecha el agua lluvia para lavarlo, muy bien. Sin embargo, hay mucha gente que dice que no puede ser, está lloviendo y hoy lavé el carro. ¿Por qué? Porque el polvo más la lluvia y a veces si lo dejan bajo un medio techo, el polvo y todo lo que tiene el techo se va lavando y cae la suciedad sobre el carro, entonces dicen que no es conveniente haberlo lavado o eso, ¿no? O que no es conveniente lavarlo en época lluviosa porque mucho se anda ensuciando y quedándose así chuco. Va. Luego dice, children work first, they have to go to the school. Ajá. Yes, Naomi. Don't have to. Don't have to, ok. Y miren qué bonita esta oración. Dice, children don't have to work, first they have to go to school. Los niños no deben de trabajar, primero deben de ir a la escuela. Pero eso no quiere decir que también tienen la obligación de ayudar en casa o de ayudar en el negocio de sus papás, si es que es un negocio propio. Eso es importante, apoyar todo eso, enseñar a los chicos desde chiquitos que todos pueden lavar, todos pueden planchar, todos pueden cocinar, todos pueden barrer, hacer la limpieza y eso, ¿ok? Eso no es trabajar, o sea, eso es ayudar en casa. Luego, tampoco es explotación, ¿eh? Vamos con la número 6. Dice, sorry, I can't come tomorrow.
I go to the doctors. Lo siento, no puedo venir mañana. Yo al doctor. Yes, Naomi? Have to. I have to. I have to. Dice, I have to go to the doctors. Okay? Good. Perdón. Dice, Peter read a lot of books because he's studying literature. Peter, leer muchos libros porque él está estudiando literatura. Yes? Yes, Naomi? Has to. All right, has to. Thank you. Luego dice, that woman carry all those bags. Her husband can help her. Aquella mujer llevar todas esas bolsas. Su esposo le debe, le tiene, le puede. ¿Qué dice? Así, le puede ayudar. ¿Qué entonces? That woman doesn't have or that woman has to. Doesn't have, exactly. Doesn't have. Dice, aquella mujer no debe de cargar todas esas bolsas. Su esposo puede ayudarle, ¿ok? Luego dice, you get up early tomorrow if you want to be there at 7. Sí, sure. Yes. Porque dice que en la 8, porque dice el esposo puede ayudarle, sino que lo tendría que hacer. Cabal, sí. Por eso es que dudé, porque fíjese que aquí en la oración está con el can. El esposo le puede ayudar, pero la verdad que ahí tendría que ser le debe, ¿verdad? No es que sí puede, sí, es que tiene que ayudarle. Ahí revela la cosa, ahí tiene razón, ahí, Rebequita. Ok, número 9 dice, you get up early tomorrow if you want to be there at 7. Tú, temprano mañana, si quieres estar a las 7. Ajá. Yes, yes, yes. Yes, Naomi. Has to. Has to. You has to. Oh. Chicos, ayuden, ayuden. ¿Qué les ha pasado hoy? Los escucho bien callados. Están dormidos, va, pero ni la cámara enciende. Yo no, dice. Sueño. Va, que sí tengo sueño, dijo. Sueño, tengo sueño. Yo no puedo muy bien porque ando un ojo malo. ¿Qué le pasó, hija? ¿Se le golpeó? Hola, Stanley, mucho gusto. Tipo... como que, no sé, una alergia, porque soy muy alérgica yo, y entonces me empieza a oler o a picar, y luego se me pone todo rojo y todo eso, y entonces no me permite ver bien. Ay, no. Sí, es cierto, miren, con esa de las alergias hay que andar con tanto cuidado, porque hay alergias tan raras, pero así uno diría, ¿cómo va a ser alérgica a eso? Uno podría decir. Pero la verdad es que de las alergias, qué cosa tan complicada, de verdad. Sí, así es que, pues a cuidarse, ¿verdad? Dice ahí, you have to get up early tomorrow, you want to be there at 7. Te tienes que levantar temprano mañana si quieres estar allá a las 7, ¿ok? Vamos a ver acá, number 10. My father is an import-export manager. He travels a lot. Mi padre es un importador-exportador, un gerente. He travels a lot. Entonces, él viajar mucho. Ajá, Naomi. Has to. Yippee. Has to. Okay, thank you. Has to. He has to travel a lot. Él tiene que viajar mucho. Right? Number 11. You do ironing. I'll do it for you.
I love ironing. Ay, que me digan eso, me gusta. Mire, dice tú, tal cosa, hacer la planchada. Yo lo haré por ti. A mí me gusta planchar. Ajá. ¿Sí, Naomi? How to? Don't have. Muy bien. You don't have to do the ironing. No tiene que hacer el planchado, dice. Yo lo hago por ti. Qué cosa más bella que a uno le digan. No planches, yo plancho por ti. Ok, vamos en la siguiente. 12, Teresa. Mire, Teresa. Ahí está usted en una oración. Vamos a ver qué tiene que hacer Teresa. Dice, Teresa can't see very well, so she wore glasses. Ajá. Teresa no puede ver muy bien. Ajá, ajá. Así que ella llevar lentes. A ver. Ajá, Naomi. Has to. Correcto, chicas. Has to. Muy bien. Mire, Teresa no puede ver muy bien. Así que ella tiene que llevar o tener que usar lentes, ¿ok? Lentes. Vale, vamos a ver. Bien. A ver, ahí ya está. No sé si tienen su material impreso para que lo hayan copiado. Y si no lo tienen todavía impreso, pues entonces les voy a mandar ahorita la capturita al grupo para que ustedes lo puedan copiar después. Solo que no sé por qué se me están cerrando aquí algunas ventanas. Ok. Ahorita se los comparto. Espérenme. Espérenme, espérenme. Quiero ver si aquí está. No me lo agarra. Así. Vaya, ahorita se los mando. Vaya, entonces recuerden, el has to y el don't have to es para indicar cosas que sí se deben de hacer, que no se deben de hacer, o incluso aquellas cosas que no son necesarias de hacer, ¿ok? No que no importe ni nada de eso, sino que no son, digamos, del todo necesarias, ¿ok? Vaya, es importante que vayamos recordando, yo sé que a veces nos cuesta identificar cuáles son las actividades, más bien, les voy a mandar aquí otra hojita, que esta ya no se las puse en el PDF que les compartí a inicio de semana, pero se lo voy a compartir ahorita hacia aparte. Vale, ahí les se las compartí y se las compartí ahí al grupo. Se las voy a poner ahorita en pantalla, ¿ok? Vale. Déjame ver. Vale. Aquí, mire, en este ejercicio dice have, has, don't have, doesn't have. Van a completar las oraciones utilizando has o have. Acá, en el primer cuadro. Has o have. Solo eso. Anna has or have, pero ojo, que en esta oración, no, en estas oraciones no indican una obligación o una necesidad, sino que en estas oraciones indican una pertenencia, porque miren la estructura de las palabras, no dice has to, ¿verdad? Solo dice have o has, no dice has to. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo vamos a lograr entender la diferencia de cuándo utilizar el has to y cuándo utilizar solo has? O cuándo utilizar have to y cuándo utilizar solo have. Es decir, cuándo utilizar el to más el has y el have o cuándo no utilizarlo. Bueno, has to o have to siempre va a ser cuando querramos indicar obligation or necessity, ¿ok? Y has o have sin el to
es cuando vamos a indicar pertenencia, ¿ok? Que yo tengo algo. Por ejemplo, en la primera dice, and a computer. And representa a she. Por lo tanto, vamos a poner and has a computer. And in Carl está hablando de dos personas, o sea, de ellos. Ahí ya no es tercera persona, ahí ya es have, ¿ok? Entonces, esta paginita que les acabo de mandar, la van a completar para mañana, es tarea. Mañana la van a presentar. Aquí la vamos a resolver. ¿Cómo la vamos a resolver? Cada uno va a ir diciendo qué fue lo que puso en cada una de ellas. Si no tiene impresor para imprimirla y no hay ciber abierto, no se preocupe que mire, tiene su cuaderno y tiene esta manita preciosa que Dios le dio y tiene un lápiz y lo puede copiar a mano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Yes, teacher. Teacher, va a mandar la foto. Ya la mandé, mi amor. Ya está en el grupo. ¿De ese ejercicio? Yipi. Okay. Van a hacer las dos partes, la parte 1 y la parte 2, ¿ok? So, homework for tomorrow. Thank you for coming. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye. 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 Goodbye.